Vamos a comenzar con una ensalada cremosa de aguacate. Es una ensalada bastante sencilla, que es solamente rica en ácidos grasos. Aquí la tirada es el aguacate y la cebolla, porque la mezcla nos va a ayudar a que esos ácidos grasos, pues, nos ayuden a eliminar un poco de esa la grasita que está en el abdomen. Y también, ya saben, el DHA, el EPA y todos los rollos de, uy, tú necesitas un chorro de aguacate. Ah, ¿verdad? El DHA, que es la grasa que llega. Ok, les voy a explicar. Vámonos del principio. La grasa, son varios tipos de grasa, pero los tres principales vienen de fuentes oleicas, ¿no? El ácido oleico. También tenemos el EPA y el DHA. Estos tres entra la grasa al organismo y lo primero que pasa se va a, pues, a actividad a nivel celular. Es decir, se usa como ATP, que es la fuente de energía de las moléculas. Lo que sobra se pasa a EPA. Y hasta lo que sobra se hace DHA. O sea que hasta el final del camino de la grasa llega a nuestro cerebro. Luego muchas veces me preguntan los de las pastillas del omega 3, ¿a qué hora tomarse las pastillas? Da igual, es grasa. Te las tomas, normalmente luego te dicen ahí en el instructivo de las pastillas, tomarse 3 veces al día, ¿no? Una capsulita en cada comida, ¿no? Si te las tomas las 3 de jalón en la mañana, da igual, porque finalmente es grasa y su metabolismo es mucho más lento que el de las vitaminas, que el de las proteínas, es otro rollo. Entonces toma tu tiempecito para llegar a ser DHA al cerebro, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Les van los ingredientes de la receta. Para esta receta vamos a utilizar una taza de cebolla morada fileteada, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 limón, solo su jugo, sal y pimienta al gusto, lechuga romana troceada y unos 2 aguacates rebanados. Esta ensalada está buena como para 2 personas nomás, ¿eh? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, vamos a tomar un plato, ¿no? Un bowl. Y vamos a poner ahí la cebolla. Aquí estoy. Vamos a poner aquí la cebolla. Este trozo lo voy a quitar. Vamos a poner aquí un poquito de cebolla y lo vamos a dejar macerar. Como que se impregne un poquito con el limón. Ahí se me hizo agua la boca horrible. Imagínense con, ya me imaginé el chilito habanero, el taco. No, muy mal. Y yo con las dietas, ¿no? Vamos a poner un poco de sal y de pimienta. Y vamos a mezclar con unas pincitas, si tienen unas pinzas, a incorporar bien el limón. Ok. Una vez mezclado, vamos a agregar ahora el aceite de oliva. ¿Es importante? Sí, es importante. A pesar de que vamos a tener grasa del aguacate, también vamos a incorporar aceite de oliva, porque en realidad los requerimientos diarios son un poco elevados, según los nuevos registros de, pues, de que grasa. ¿Qué lata, no? Que si la proteína, que si nos quitamos el carbohidrato, que si no, que las grasas, que ahora hay que dejar de comer esto y todo. Ahorita está ya demostrado, eso es lo bueno, que la ciencia ya puede demostrar las cosas. Y pues sí, resulta que la grasa ayuda a quemar grasa. ¿Será así como la frase de un clavo saca otro clavo? Bueno, ¿ahora qué? Vamos a agregar el aguacate. Vamos a poner un poco más de sal para sazonar el aguacate. Y lo que vamos es a tratar de mezclar sin meter las pinzas para que el aguacate no se lastime. Porque luego suele suceder que en vez de hacer ensalada de aguacate es de guacamole. Guacamole. Oye, qué rico, ¿no? El guacamole. Bueno, ahora vamos a poner un poco de la ensalada y vamos a acomodar unos aguacates con cuidado. Uno, dije. Bueno, 2. Y luego otro por acá. Y ahora le vamos a poner un poco de esto. Para que no se hagan pachichi los aguacates. Pues ya con el puro limón que ya le estamos poniendo, ya con eso no se hacen pachichi. Aunque, digo, siempre mejor ponerlos así como recién hechecitos para que queden más ricos. Hay mucha cebolla, ¿no? Oigan, y ahorita es temporada del aguacate que trae cáscara. Entonces, si pueden comérselo, esa cáscara es buenísima. Es una cáscara mucho más delgadita, pero tiene mucha fibra. Si se pueden comer ese aguacate, no, pues ya están del otro lado, peinados para atrás con todo y la cáscara. Y así es como queda la ensalada. ¿Les gusta? Muy rica. Ay, ahí es donde estoy, aquí estoy. ¿Qué tal?
se ve buenísimo. Vamos a un corte. Volvemos.